Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro. Y por entrería lleva ñandeupea, yajesamilla, yajesacuamba, yajesapapeñande yara, ñanderezapeaume, ñandebe, peñande yaicuami, banajamba, yajesapañillapota, peñandera, pejamba, yajesapañillaguatata. Leitmotiv, idea central. ¿Qué es su vida? Deben decir así, si el Señor lo quiere. Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues, ¿qué es su vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda jactancia de este estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Queridos hermanos, Santiago impresionantemente es muy práctico. Sos un fanfarrón. Primero nos dice, ¿qué es lo elemental y fundamental en tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? ¿Cómo lo estoy viviendo? Yo estoy proyectando. Y entonces Santiago prácticamente nos está llamando a esa conciencia. Quiero que sea en valor, en principio siempre, hacia mi comunidad, hacia mi familia, hacia los demás, porque es eso lo que me estás pidiendo. Y que dejemos de fanfarronear, como dice Santiago, y procuremos verdaderamente el valor de todas las cosas que estamos ofreciendo a los demás. Busquemos los valores, los principios y las cosas lindas para ofrecer a nuestra sociedad, ofrecer a nuestra familia. Peñanderoga, pupe, lleva, peñaneme, cuera, peñandera, cuera, peñandillara, o yerureba, jinañandebe, jaume, eva, cueñandebe, ñaycuave, ejanguave, y peñanderoga, pupe. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.